Yo creo, llegó con unos modos, unas Sí. agresiones. Vamos a ver la imagen, adelante. Yo lo que veo es que la hija de Olivia Collins, creo que es su hija, ahí agarra a la reportera Mónica Castañeda de la chamarra y luego del cuello, ¿no? Es que Gustavo rompió su espacio, ¿no? O sea, no me refiero a su espacio de que tenía que dejarla. Al momento que te toca y te jala de esa manera, ya es una agresión fuerte, ¿no? O sea, no tenía por qué tocarla. Era tan fácil que se bajara y dijera: a ver, chicos, denme por favor permiso. Sí, está bien, abrazas a tu mamá y te vas abriendo paso para que pueda entrar ella. Pero así, agarrarla así, eso ya es una agresión. Sí, O sea, y la luego periodista pudo haberle soltado un golpe por defenderse también, ¿no? O sea, la manera en que la tiene agarrada, eso sí es una agresión. Perdóname. Y tan fácil que era la señora Olivia: perdón, chicos, no voy a hablar, déjenme pasar, tengo que ver a mi amiga. Creo que la mayoría de los que están ahí entienden razones, los periodistas, y se pudieron haber quitado. Sí, ellos haciendo su trabajo de vamos a ver preguntar. otra o otro ángulo de esta. De este zafarrancho. A ver. Con permiso. Usted no abra la puerta. No, no. Ay. No, no, le estoy diciendo a ella. Olivia, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no somos agresivos, estamos haciendo nuestro trabajo. Olivia, ¿cuántos años ha visto? Olivia, por favor. Me van a tirar. Perdón, perdón, por. Cuidado, cuidado, señor. Oye, y luego el pobre viejito, el policía ahí, Ay, sí. que pesa 46 kilos. Pobrecito, o sea, entre abriendo y cerrando la puerta. Exacto. Ahora, yo lo que veo es que llega y agrede directamente a esta persona, Mónica Castañeda. La toma, mira, el de azul claro, el grande. Es Jesús Cisne, Chucho Cisneros, un compañero Exactamente. de ADN 40, querido, buen Sí, amigo. claro. Él están, pues, todos Pero haciendo mira, desde que llega el la hija, ve trabajo. cómo jala a Mónica. O sea, jala a la periodista desde que está acercándose a ella, Gustavo. Sí. Y luego todavía no, grita buitres y todavía le hace la brindiseñal cuando entra. O sea, con el dedito de en Con el medio. dedito de en medio saludando, exactamente. O sea, pues tampoco se valen las faltas de respeto de esa forma, Sí, porque también, porque los insultos no los sabemos todos, ¿eh? exactamente, y las mentadas también nos las sabemos todos. Además, perdón, pero tan fácil que era que la señora Olivia se detuviera y dijera: chicos, no voy a hablar, por favor, respeten mi dolor, le estoy pasando muy mal, estoy acompañando solo a mi amiga y ya. Y
Y es todo, Gustavo. O sea, pero que mejor José Manuel Figueroa se haya detenido, que era el hermano, a hablar bien con la prensa, y la señora Olivia prefería hacer este zafarrancho, pues también me parece que solo quería llamar la atención, perdón. A ver, digo, ya están viendo lo que aconteció, lo que pasó.